Bueno, basiko gera. Bueno, ba, egun on guztiei eta eskerrik asko gerturatu zaretenei, baita ere web orriaren bitartez jarraitzen gaituzun guztiei. Ongi etorriak gaur egun izango zara prentsaurreko honetara, talentuz betetako prentsaurreko alegia. Jakin badakizute zeintzuk diren erekin edo elkarrekin gaudenak gaur mai honetan, baina hala ere aurkeztu egingo ditut lehenbailehen. Lehenik eta behin Fernando San Martin, garapena lankidetzako garapenerako zuzendaria, Maite Cruzado, turismoko zuzendaria eta Mari Jose Telleria kulturako zuzendaria. Jakin dakizuten bezala guztiek departamentu oso bat osatzen dugu eta elkarrekin prentsaurrekoa ematearen arrazoia izan ere guztiek modu berean talentuari atentzio berezi bat ematen diogulako da. Bueno, decía que agradecer a los que y a las que os habéis acercado y a los que las que nos seguís a través de la página web y bienvenidas a esta rueda de prensa llena de talento. La presentamos el programa Izango Zara o el programa de becas al talento. La razón por la que le presentamos las cuatro directoras juntas es porque todo el departamento y cada una de las direcciones presta una especial atención al desarrollo del talento en nuestras disciplinas en Guipúzcoa. Cuando digo especial atención es porque es lo que estamos haciendo. A través de las becas atendemos al desarrollo del talento. Lo que pretendemos es que las becas sean un punto de motivación, que sean una forma, un elemento que fomenta jóvenes con talento se lancen o proyecten sus sueños y los conviertan en parte de su desarrollo personal y desarrollo profesional, y también que utilicemos la cultura, el turismo, el deporte, y la cooperación y las políticas de juventud para trabajar la mejora de la autonomía de nuestros ciudadanos y ciudadanas de Guipúzcoa. Las becas en general responden a este objetivo común, a esta estrategia de poner en el centro de todas nuestras políticas a las personas. Y a grandes rasgos diré que son becas dirigidas a jóvenes entre 16 y 31 años, que suman un total de 341.000 euros, y que este año, por destacar, hay dos nuevas becas que corresponden al ámbito de la cultura, Elías Querejeta y Labore. Y seguimos, la razón por la que seguimos sumando becas a las ya existentes, no solo en número de becas o en presupuesto designado, es porque, como he dicho, somos un departamento con vocación de ir incorporando la atención a la gente joven, a su talento, de un modo transversal en todos nuestros programas y convertir de esa manera el desarrollo del talento en una estrategia para la transformación del territorio. No me voy a detener más, les voy a ir. Bueno, primero creo que vamos a ver un vídeo que nos manda un vídeo general de las becas y de a posteriori las directoras contarán los detalles o aspectos que quieren resaltar de las becas que otorga cada uno de los departamentos. Bai, bitxu. Edurnek eta Sandrak banatutako oharrian ondo asaltzen dira zeintzu diran kultura alorrian banatu izan diran eta banatuko diran bekak. Prestakuntza espezializaturako beketan, musika, dantza eta arte dramatikoan ohikoa izan da deialdixa eta legealdia hasieran batu genduan moda diseinua eta arkitekturakoa. Hoiek ikusarteak eta erakusketa komisariatzeko bezala 10.000 euroko
euro izango dabe sari moduan edo beka moduan persona bakoitzeko, eta esaten dute gehienez kontuan hartzen dalako beti ba nundan edo nundan egoiza edo noraino dan joan etorrisa eta egon biharreko zera denboraldisa. Prestakuntza espezializatutako Nikanor Zabaleta beka ari instrumentistentza be bai, bueno, ba tradizio handia daka etxe honetan, hainbat izan dira instrumento joleak beka honi esker, ba bueno, euren prestakuntza eta euren formazioa zabalduta ditu dutenak eta gaur egun hainbat dira Gipuzkoak munduko orkestarik honenetan, bakarlari lanetan edo bueno, bertan parte hartzen topaual aldiranak eta izaten dira lantzia main bebai horiek ezautzeko eta euren arteaz ezautzeko aukera Gipuzkoan antolatzen diran jaialdixetan. Laboren bekak, labore proiektua 2016ko legatuaren zati bat da, Gipuzkoako aldundiak bere gain hartuta, labore programan 2016an hainbat izan ziren sorkuntza proiektuak Donostiako museuan garatu zirenak, eta guk nahi izan dugu proiektu hori gure hartu, bideratu, sustatu eta Gipuzkoara zabaldu. Izan be, lau izango dira bekak, labore bekak, 6.500 euroko diru kopuruan baloratutakoak, eta hemen, 2016an izan moduan, museo baten sorkuntza lan bat garatzeko eta lantzeko nahi dugu erabili. Hemen be, adin muga ezarri da, beste guztietan moduan, eta, bueno, justo be nahi da, ba, bueno, konpromiso hori lortu, artiste, bueno, museo batekin inbiarko dabe lan hori, proiektu hori, bertan garatu, bekak ez daka zertan egoitza, bueno, exigidu bihar, hori, bueno, bakoitzaren esku geratuko da erabaki isa, baina bai izango dala proiektu bat zer ikusi isa iki biharko dabena Gipuzkoako museo batekin, eta erakusteko aukera izatiaz gain behin amaitxuta, prozesuan bebai emongo jako aukeria jendiari parte hartzeko. Jose Ignacio Telletxea Idigoras beka ikerketa historikoak egiteko urtiak badarama aldundiak emoten, hainbat izan dira horren horri esker indako ikerketak eta proiektuak, askotan gainera doktora dutza edo zera, ikerketa sakonagoak itxeko bebai aukeria emon izan dabena, eta legealdi honetan bebai martxan ipini genduan Irungo gordailuan prestakuntza praktikak egiteko beka. Hirugarren urtea izango da aurten, eta bueno, bai, emaitzak interesantiak eta oparuak izan dira. Kasu honetan, praktikak itxeen dira Gordailun eta Asturiaseko museo batekin. Bertan, ikasketa prozesua sustatu, landu, etnografian batez behizaten dira saiakerak eta formazioa, eta gero Gordailun izaten da jarraipena. Eta, bueno, ba, zelan ez, Elias Karejeta zine eskola kontuan hartu, eta bertan, ba, matrikulatuko diran hiru Gipuzkoarrek be, aukeri izango dabe, ba, matrikula duan izateko, edo beka baten bitxartez ordaindu al izateko. Hoietxe dira, kultura. Ba, paso ematen diogu momentu honetan, beste bideo bati ikus dezazuten. Bistian, arte dramatiko eta eta bertan Lispa izeneko eskolan aukera mazidaten beraiekin ikasteko. Eta, bueno, batez ere gorputza lantzen dugu, entrenamendu moduko bat da, eta atope gabiltza astero kreazio lanak egiten. Eta hau guzti ikasita Euskal Herrian zabaltzea, espero dut. Eta, bueno, Gipuzkoako aldundiari eskerrak eman nahi nizkion, dirulaguntza hau emategatik, kriston aukera da, eta oso pozik nagoen ikasten eta espero dut horrela jarraitzea, diru laguntzak ematen jarraitzea, aukera gazteei ematen eta gure ametsak lortzen laguntzea. Eskerrik asko. Fernandoren txanda. Bai, mi esker. Bueno, gure bekak, lankidetzarako bekak oso desberdinak dira, pizka bat desberdinak. Dakizuenez, aprobatu genuen marko estrategiko bat,
¿verdad? Que tiene como base los objetivos de desarrollo sostenible, que es el nuevo paradigma del desarrollo que Naciones Unidas aprobó, ¿no? Y que la Diputación Foral de Gipuzkoa pues lo enmarca dentro de lo que es toda su política de desarrollo. ¿Cuál es uno de los objetivos de esta política nueva? Pues es el de extender el tejido asociativo, ¿no? El de que nuestros chicos y chicas puedan conocer otras realidades que no son las habituales que tienen en el entorno, en el territorio foral, en el territorio de Gipuzkoa, y que conozcan otros pueblos, otros lugares, y, entre comillas, se dejen contaminar por la solidaridad y por la justicia. Entonces, van enmarcadas dentro de ese objetivo fundamental, que puedan salir. Es también un poco diferente al resto, porque nosotros, lógicamente, al día hacia el extranjero y en las situaciones más concretas y complicadas, tienen que tener como mínimo 18 años y como máximo 31 años. Tienen que ir acompañadas, evidentemente, con un proyecto de una ONG concreta, y para ello tienen que presentar, aparte de su currículum, como todas las condiciones que se les exigen en el marco general, aparte de ello, el proyecto de la ONG a la que van a ir, explicar el proyecto y, evidentemente, los objetivos que tienen. Dentro del presupuesto de gastos, lo que subvencionamos nosotros, hasta 2.000 euros, son el desplazamiento y de vuelta el visado, también las comunicaciones, la póliza de seguro de enfermedades y accidentes. El tema de la comunicación lo vimos el año pasado, porque nos parecía que era muy importante que tuvieran una pequeña bolsa para poderse comunicar con la familia. Y no diría más, porque yo creo que eso es fundamentalmente lo que abarca la beca en sí misma, ¿no? Aparte de ello, sí es verdad que la duración tiene que ser de un máximo de 3 meses, que la persona beneficiaria debe de cumplir de forma ininterrumpida durante el disfrute de la beca de las normas que resulten de estas bases, participar en cuantas acciones de formación y reuniones convoque la ONG tutora, permanecer en el lugar de destino durante un mínimo de 30 días y un máximo de 90, y presentar al final un informe recogiendo la valoración de la experiencia que se presentará a la Diputación de Gipuzkoa. Además de ello también, y este es uno de los objetivos fundamentales, claro, es ir, compartir el talento tuyo, el talento que tú también vas aprendiendo, y a la vuelta de la experiencia contarlo, poder disponer de una experiencia que se pueda extender también pues, a los jóvenes de su propiedad. Y esto sería prácticamente lo que es las becas de solidaridad. Así deciros lo único, como para terminar, que comenzamos hace 2 años, que se dieron 5 becas al principio, fue una experiencia piloto, hubo muchísimas solicitudes y este año pasado dimos 12 becas. Y este año pues repetiremos más o menos la cantidad económica. Maite. Gracias, Goizane. Bueno, pues yo, para resumir, las becas de turismo van orientadas hacia las líneas estratégicas que estamos manteniendo en la dirección de turismo, hacia el turismo de sostenibilidad, tanto en la parte económica como medioambiental y social, turismo responsable, hacia la planificación turística y el equilibrio territorial. Y por otra parte, también es verdad que vamos a valorar especialmente para otorgar estas becas pues que se presenten también proyectos en torno a nuevos productos, recursos e incluso profundización de impactos de eventos deportivos, de otros correspondientes, por ejemplo, a Turismo Mais, que puedan tener lugar en el territorio. Las becas se encuentran dentro de ese itinerario que nos hemos marcado también en la Dirección de Turismo en torno a la empleabilidad, para los jóvenes, en torno al talento, a la calidad en el empleo, con ferias como la Feria del Empleo de Turisland, que celebramos el pasado mes de febrero en su segunda edición, también en el apoyo a la formación con el acuerdo y el convenio que estamos llevando a cabo este año por primera vez con la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, y también en el respaldo a becas para profundizar en la enseñanza con el Basque Culinary Center, y por último estas becas que queremos que concurran, como decía antes la directora de Juventud, los jóvenes y las jóvenes del territorio y el talento. En este caso pedimos que tengan
el grado de turismo o también algunos otros grados que estén dentro de lo que se consideran las carreras de ciencias sociales. Si no lo tuvieran en el momento de la petición, pues que lo tienen que formular dentro de las próximas semanas, en todo caso que sí, lo pueden aportar durante los meses de verano, una vez finalice el curso y, por tanto, su formación universitaria. Yo creo que la cantidad máxima también se encuentra en torno, por proyecto, se encuentra en torno a los 10.000 euros y, en este caso, bueno, pues consideramos que los resultados y la memoria deberán presentarse en 10 meses. Bueno, pues a estas becas se le suma también las de Juventud y Deportes. Becas, en el caso de deportes, que vienen siendo históricas. Hace años que vamos ofertando a jóvenes talentos y promesas del territorio la posibilidad de poder obtener una beca que les ayude prioritariamente en los gastos que conlleva la propia competición y el desarrollo que tienen necesariamente, el camino que tienen que hacer para desarrollarse como deportistas. Y en el caso de Juventud, además de darle un marco y una mirada global y general y al programa, construimos también una serie de becas orientadas a proyectos que sean transformadores en comunidad y, sobre todo, desde esa, bueno, orientado a que ese espíritu crítico, fresco, joven y esa mirada diferente que tienen nuestros jóvenes y nuestras jóvenes en el territorio pueda compartirse con la sociedad. Beraz, azkenik esan, garapena, auzolana edo sorkuntzarekin zerikusia duten proiektuak dituen persona orok, que cualquier joven que tenga una iniciativa en el ámbito del deporte, en el ámbito del desarrollo, de la formación o de la acción social, puede buscar la información y hacer la solicitud en la página egoitza.gipuzkoa.eus y podrá obtener también información sobre experiencias o testimonios como los que hemos escuchado antes en la página gipuzkoangazte.com/izangozara. Decir que podrán empezar a presentarse las solicitudes y estarán abierto el plazo durante 3 o 4 semanas. A partir del 4 de mayo, entre el 10 de mayo, andaremos en esa semana, una vez de que se publique en el boletín oficial de Gipuzkoa, a partir del 4 de mayo, si no sabemos concretamente a lo largo de esa semana qué día va a ser. A partir de entonces, cada beca marcará los pasos que tiene que dar y el plazo para poder presentar la solicitud. Y si en principio pasamos a ruegos y a preguntas. Los ruegos no, por favor. Vengo del pleno de ayer. Vale. Ba, helburua orokorrean izango litzateke gehien bat talentuari begiratu eta gazten garapena bermatzeko edo bai personalki eta bai bere arlo profesionalean, beraien gaitasunekin eta metxeekin zerikusia du dituzten proiektua garatzeko laguntza eman edo bide lagun izan Diputazioa Gipuzkoako talentuarekin orokorrean. Bai, departamentuko zuzendaritza guztiek talentuaren garapena ardatzetako bat dugu eta horregatik prentsaurrekoa elkarrekin egiten dugu eta baita ere bekak elkarrekin aurkezten ditugu, guretzako arlo estrategiko bat delako personen garapenean laguntzea, gaitasun hori sorkuntzarako eta investigaziorako, ikerketarako, edo gazten, bueno, hainbat gaitasunetan garapena bultzatzeko eta burujabetasuna ere lantzeko eta laguntzeko bide horretan eta elkartasuna baita ere. Galderarik? Entre el 4 y el 10 se publicará en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. A partir de que se publique en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, cada una de las líneas, cada una de las becas marcará si son 3 o 4 semanas de plazo para poder presentar. Tendremos que esperar unos días, en principio el 4 de mayo, pero
nunca sabemos si es ese día, el siguiente o... Nuestra intención, desde luego, es sacarlas cuanto antes, o vamos, que el plazo pueda ser antes de que puedan aprovechar el verano, que es cuando suelen acudir a los proyectos de desarrollo, ¿eh? Aprovechan con las ONGs. Uh-huh. O sea que probablemente para junio ya... ¿Besterik? Bueno, va a ser ricasco.